El abogado, historiador y escritor dominicano Francisco Rincón puso en circulación la quinta edición de su libro La mejorada Villa de Cotuí. Lo hizo en el Comisionado Dominicano de Cultura localizado en el segundo piso del 541 al oeste de la calle 145 en el Alto Manhattan. Lo importante de la quinta edición es que nosotros hicimos nuevas investigaciones. Entonces, eh, unas, eh, eh, salieron a relucir una serie de, de datos que estaban errados en la pasada y ahora son datos verídicos, porque nosotros buscamos y rebuscamos en las fuentes primarias de la historia. Nosotros trabajamos en el ayuntamiento, trabajamos para el deporte allá, trabajamos para la cultura. Hicimos varias cosas juntas y yo sé la capacidad intelectual que tiene Francisco Rincón. Bueno, estoy muy contento eh, de haber participado en esta charla magistral del licenciado Francisco Rincón, donde nos dio un pasaje por toda la historia cotuicense, eh, en particular y en general de la provincia Sánchez Ramírez. La actividad fue organizada por la Fundación Misión Sánchez Ramírez, que preside Mayra Peña y contó con el respaldo de importantes personalidades de la vida política y social de la Gran Manzana, entre ellas la senadora Marisol Alcántara, quien entregó al autor una proclama del Senado del Estado de Nueva York.